importa. Ya, si yo no soy una loser como tú, fíjate. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Tú no sabes nada! A ver. ¿Y ustedes a dónde creen que van? Ya se lo dije. Tenemos el permiso del director para salir, pero si no se me cree, voy a preguntarle. ¿Me quiere ver la cara de idiota? En lo que yo voy a preguntar al director, ustedes escapan, ¿no? No, no, para nada, por favor. Mi papá me está esperando. Y si lo dejo esperar más, se va a enojar mucho. Y más, se enteré que fue su culpa. Se lo juro. No me asustan sus amenazas. Según tengo entendido, usted tiene permiso de salir. Pero el resto de sus compañeros no. Y mucho menos la señorita Luján. No, mi rey. Pero ellas son mis invitadas. O sea... Si no hay permiso, habrá un reporte. ¿Qué? Sí. Óigame, no, perdóneme, pero usted no nos puede hacer eso, ¿eh? Además, yo estaba esperando a mi mamá. Yo ni siquiera me voy a ir con Diego. ¿Ve? ¿Ya llegó? Sí, ¿cómo no? ¡Ya llegó! ¡Volté! Sí, ¿cómo? ¡Volté! ¡Para allá! ¡Ahí está! ¡Mamita! ¡Ay, mamita! Ay, ¡qué bueno que llegaste, mamita! ¿Le podrías decir al prefecto que vienes por nosotros, que tenemos el permiso? ¿Qué está pasando aquí? Desde luego que vengo por mi hija. Espero que no haya ningún problema por eso. No, claro que no, señora. Todo esto es un malentendido. Ah, bueno, pues entonces nos vamos ya. Va. Vámonos, niños. Ay, ustedes en la camioneta y las niñas con la niña. Y oye, por cierto, ¿dónde está tu mamacito? Que no lo veo. Cállate. Oye, pero no sería mala idea así cuidarlo, ¿eh? Porque luego se meten unos problemas este güey que... ¿Cómo ayudarlo? No, pero no creo. Miren. ¿Qué? Ah, sí, es cierto, aquí está. Oye, ten cuidado, porque igual y te lo bajan esos chavitos que están ahí bien. No creo, papá, por mí. Ay, cállate, qué chistosa bien esa. ¿Comiste payaso, no? ¡Claro que sí! Ay, no me vale. Dale, pues. Ayer hablé con mi corazón. Me dijo que el extraño pasaba, que cada vez que te acercabas a mí, tu presencia más que más me inquietaba. Hablando de un cariño nuevo. Ya está, es como el poplo, ¿no? Pero está divertido. No, pero está padrísimo esto. Bueno, y sobre todo si vienes con tu chica, ¿no? Viejito, qué gustitos tienes. Yo pensé que eras como más selectivo, la verdad. No, lo que pasa es que Roberta es como... ¡Viejito! Dime, ¿por qué me dejaste bailando sola, eh? ¡Qué horror! ¡Adiós! Roberta, una cosa es que fijamos que somos novios y otra cosa es que te lo tomes en serio. ¿Qué pesado eres, viejito? ¿Y qué poco sentido del humor? Si me acerco a ti, es simplemente porque no quiero que mi mamá esté cerca de mí, ¿ok? ¿Me explico? ¿No sabes qué? Haz lo que quieras. Roberto, te amo. ¿Qué? No. ¿Hasta crees? ¡Eres un estúpido! See you.
una canción, pero no sé si esté padre, ¿verdad? Pues claro que no, obvio no va a estar padre, no. Roberta, ¿por qué te metes en todo? A ver, tócala. ¡Ya, cállate! A lo mejor está buena, tócala. Y si no está buena, la arreglamos aquí, ¿vas? No, mira, ¿sabe que yo tengo una idea mejor? ¿Por qué no hacemos un cover de una canción ya que sea famosona para que sea ya como éxito seguro? Sí, pero sí, no, sí, no, nos no vamos a tardar más, pero no importa. Oye, Roberto, ven. Oye, ¿por qué tratas así a tu novio, eh? Porque, sí, porque es la manera que tenemos de demostrarnos nuestro cariño. ¿Eh? ¡Mi amor! A ver, mi amor, ¿por qué no tocas la nueva canción que compusiste el besito? Está bien intensa, a ver. ¿Le prendes por favor, Lupita? Sí. Ella quiere tener una noche de pasión. Pero ahora no andamos. Terminaré por darle todo lo que yo tengo amor. Más allá de los recuerdos, de lo que no se va, llega esa bella chica y caigo en su juego. Es su forma de ser, pero ahora no andamos. Terminaré por darle ¿Sabes que me gustó muchísimo el tema? Yo siento que va a pegar, ¿eh? No, a mí se hace que no quedó muy bien. Como no sé, está fosforito, se quedó muda. ¿Fosforito qué? Ya que van a ir buscando por toda la escuela. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Nos estábamos poniendo de acuerdo para un trabajo de equipo que teníamos. Sí. ¿Qué pasó? Yo nunca vi dónde estaban. Los busqué por todos los salones. La neta, ¿tú sí andas con Roberta o no? Ah. Yo, ay, no digas tonterías, es pura pantalla. Es para que mi jefe no me ande molestando. Y claro, para que la mamá de Roberta, pues ya sabes, no la ande fregando. Qué fan de eso, sí. ¿Quién es? ¡Yo! Yo. ¿Qué pasó? Tengo que hablar. Habla, mi amor, seguramente estás queriendo hablar y decir algo, ¿no? Yo te escucho. Perdón, esto es entre mi novio y yo, ¿ok? Nada más. Así que a ver si ya puso la marrana a mi rey, órale. Mira, en primero, Selina no está aquí. Y en segunda, no puede ser que todo el mundo me falte el respeto. Ok, ya cállate, es entre mi novio y yo, ¿ok? Ya. Hasta tu novia la rockera. Ya. Le voy a ir a dar un baño de burbujas para lo de mi garganta. ¿Eh? Ya, qué ridículo.